Ahora, aquí estamos en un momento, déjame ir a la parte política histórica de México. Tú que has vivido todo lo que has vivido, incluyendo la posibilidad de ser presidente de México, tendrás una opinión del momento histórico cuando tenemos un cambio político como el que ha encabezado López Obrador, que está planteando como tema central el combate a la corrupción de aquí para adelante. Pero dice, yo soy partidario de no remover los asuntos del pasado e incluso utiliza la frase de No, punto tienen que final. meter a la cárcel a todos los que hayan violado la ley. Empezando por Por el que quieras. Peña. No, a ver, por el que quieras. Sí, no hay excepciones. Es así de sencillo. No hay excepciones. No debe haber excepciones. ¿Tú crees que López Obrador nos engaña con la verdad cuando dice yo pienso que es mejor el punto final, pero en el fondo, bueno, tienes una fiscalía autónoma, pero al final de cuentas tienes un gobierno que determina ir a ampliar la denuncia por Pemex ante la fiscalía por el tema agronitrogenados? Entonces hay un mensaje doble, no hay punto final posible si sigues, si vas a abrir investigaciones como esta, por No, fortuna. yo estoy seguro que la realidad lo va casi a obligar a que le meta mano a los problemas y meta a la cárcel a los que violaron la ley. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera. No hay alternativa. Afortunadamente. No hay alternativa para Andrés Manuel. Afortunadamente. ¿Sí? A ver, Andrés Manuel, déjame decir algo en defensa de él. No, si no estamos atacando, lo estamos definiendo el momento. No. Pero a ver, en defensa de Pero López, ¿qué dice la Bastida en defensa de Andrés Manuel? quiero ponerlo en contexto. Hereda un Pemex absolutamente tronado y quebrado, con una deuda que creció en más del 70%, con todas las plantas hechas un desastre, con la producción petrolera cayéndose dramáticamente. Es decir, encontró algo, tú dijiste ahorita. ¿Lo hicieron intencionalmente o fue producto de la ineficiencia? Yo digo, fue, yo creo, una consecuencia, una mezcla de todo. ¿Lo hicieron intencionalmente? Fue una mezcla de la caída de los precios del petróleo y de la ineficiencia y de la corrupción. Francisco Labastida, dices tú que se meta a la cárcel a todos los que se vayan a meter a la cárcel. ¿Tú te imaginas en México un símil de lo que pasa en Perú, por ejemplo, que tienes con el caso Odebrecht prácticamente a todos los expresidentes de Perú o presos o prófugos o en el caso de Alan García suicidado o toda la clase política del más alto nivel procesada judicialmente? ¿Ves en México algo así? Te lo voy a poner en estos términos, porque soy brujo, no econo digo, soy economista, no brujo. No, Oye, es un gran no lapsus sé. el tuyo, ¿eh? Soy No, brujo, no economista y era al no, revés. soy economista, no A lo brujo. mejor los economistas son algo brujos, pero a ver. No, no sé si se va a hacer o no se va a hacer. Lo que sí puedo decir es si deseo que renazca el país en ese sentido. Sí deseo que renazca el país en ese sentido. Ahora, siempre tienes que pasar por un costo y una crisis para lograr obtener un beneficio. Y si el costo es un grado de inestabilidad, que es a lo que le teme Andrés Manuel, según ha dicho, un grado de inestabilidad o de situación de enfrentamiento entre poderes por abrir la puerta a maxi procesos, ¿vale la pena hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, habrá que dosificarlo con sensatez, con inteligencia, pero yo creo que sí. Pero la justicia no se Si no, dosifica. no lo vamos, a ver, vamos a continuar viviendo lo mismo. A ver, tuvimos crisis económica en el 76, tuvimos crisis económica en el 78, tuvimos crisis económica en el 84-85. ¿Quieres que le siga? Bueno, no, sigue, sí. Sí. Bueno, entonces, tenemos que refincar la política económica, social, la política política, la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Necesita el país ser un país de leyes.
Y para que sea un país de leyes, debe abatirse esto que ha sido la marca del país, la impunidad. La impunidad. No puedes permitir 90 y tantos % de los homicidios que quedan sin solucionarse, 98, 97%. No, no es el país que quiero, Carmen. El país que quieres es un país, descríbeme, como ya lo has dicho, pero hazme un resumen. ¿Qué quieres que pase en México? Quiero un país más seguro, desde luego. Quiero un país menos injusto, con menos inequidad en la distribución del ingreso. Quiero un país de éxito, que pueda crecer mucho y rápidamente y que cree muchos empleos, y quiero un país sin corrupción. Andrés Manuel López Obrador tiene un gran paquete porque quiere exactamente lo mismo como millones de mexicanos. ¿Sí? ¿Cómo ves al presidente con las primeras decisiones que ha tomado? Mira, yo creo, lo pongo en el caso de Pemex, lo utilizo como ejemplo, yo fui secretario de Energía, te digo que heredó un Pemex en una profunda crisis. Nunca había estado Pemex como terminó en el 18, con el tamaño de la deuda, y ahí ha tomado decisiones lógicas. Pemex contrató 130 mil millones de pesos de deuda todos los años. No va a tomar 5 centavos de deuda. Le dio, por el contrario, dinero para realizar inversiones. Le disminuyó la carga fiscal, insuficiente todavía, ¿eh? O sea, el problema es más grave todavía que las soluciones que han tomado. Uf. Oye. Sí. Uf, porque a ver, estamos... Decir, heredó un país en crisis. Un país en crisis y un Pemex agonizante. Así es. Ahora, tú dices, es insuficiente, pero mira nada más a dónde vamos. El presidente ha decidido restringir, recortar, cruje lo que está pasando porque ha recortado al presupuesto nacional para inyectarle a Pemex. Tú dices, no es suficiente. Hay quien dice, ha recortado grasa, pero ya está recortando músculo. ¿Hasta dónde una cosa lógica de salvar la industria principal del Estado mexicano? No, a ver, hay cosas lógicas. A ver. Pongo un ejemplo. Los recortes en salud, en medicinas, etcétera, obviamente hay que acabar con la corrupción. Sí, pues. Pero no puede ser que la medicina que apliques te mate al enfermo. Pero ahí ya rectificaron. Entonces, por ejemplo. Ahí estás en el prueba y error. Medio resucitaron. Medio rectificaron en una parte porque ya era demasiado fuerte. Claro. Bueno, entonces sector salud hay que... Les devolvieron 800 millones, pero les dejaron un recorte de 1.500 millones a los institutos de salud que atienden a la gente más pobre del país, la que no tiene ISSSTE, no tiene seguro social, no tiene posibilidad de atenderse en lo personal, a la gente más amolada. Dos salarios mínimos es el promedio de la gente que se atiende en esos institutos. Uh-huh. Tienen 12% de analfabetismo los que van ahí. Le estás quitando a los fregados de los fregados un servicio indispensable. Para poder rescatar a Pemex. Tú dices, entonces, ¿dónde le cortas? No sé si para poder rescatar a Pemex o para los programas sociales. Bueno, también, claro. Que están enseñados. Pero las finanzas no dan. Si tiene que haber una reingeniería de las finanzas. A fuerzas, ¿eh? Uh-huh. Estuvo mal que quitara tantos subsecretarios. Yo fui secretario de Gobernación. Había 5 subsecretarios. No, pasó a 12. Luego a cada subsecretario le quedaron un coordinador general y a cada director general le crearon un director adjunto. No puede ser, Carmen, no puede ser. Sí, ¿se pasaron también ahí? Se pasaron, por favor. Bueno, por eso está recortando esas estructuras. Y tiene razón. No sé si soy... En esa parte tiene razón. En donde dices cuidado es en el recorte a los servicios a la población. Así es. ¿Qué más podría recortar el presidente de México en esta lógica de cosas? No, yo creo que ya le queda muy poco. Muy, muy poco. ¿Y entonces? Muy poco. Va a tener que hacer necesariamente un replanteamiento fiscal. Él ha dicho que no más impuestos.
Sí, durante 3 primeros años, pero ese también hay que entender que el conocimiento de los problemas va siendo y va creciendo con el tiempo. Te agradezco mucho. Que va a tener que repensar. Sí, te agradezco mucho la sinceridad y la transparencia con la que has dicho las cosas, porque hace ratito cuando hablaste del PRI, dijiste, pues ha sido un instrumento para privilegios y canonjías. ¿Qué te parece el hecho, primero, el hecho que toma, la decisión que toma Andrés Manuel de cortarse la mano, con la cual podría seguir condonando impuestos a los grandes contribuyentes, esto que ocurrió la semana pasada? A ver, obviamente no hay que darle exenciones de impuestos a los grandes contribuyentes, eso es obvio, ni vale la pena comentarlo y discutirlo. Sí vale la pena, porque aquí vamos a una aritmética justo de eso, pero porque aquí estamos hablando de lo que no se ha ingresado a las arcas nacionales. Más que pensar en nuevos impuestos, hay que cobrar los que se deben. Si hablas de condonación de impuestos entre 400 mil y 600 mil millones de pesos, según la fuente, el presidente dice 400 mil, Fundar dice 600 mil millones de pesos condonados. Entonces, bueno, no es crear nuevos impuestos, sino cobrar los que se deben pagar. Por supuesto, por supuesto. Pues ahí está el dato. Que eso es absoluto, es clarísimo, no vale la pena discutirlo por lo contundente de la conclusión. Es a lo que me trato de referir. De acuerdo. Lo que estoy tratando de decir es que parte de esas exenciones no las dio el presidente, las del sistema fiscal. Eso es lo que trato de decir. ¿No es el presidente, o sea, que el código le da al presidente en la facultad? La ley le permite alzar a dar beneficios fiscales a las empresas. Uh-huh. Y eso hay que cambiar la ley, pues. Pero a ver, Francisco, ¿tú crees que el jefe del SAT de los gobiernos de Peña y de Calderón, que es la cifra de la que se habló la semana pasada a través de la nueva jefa del SAT, que habló de estos 400 mil millones de pesos, ¿tú crees que así nomás el jefe del SAT va a condonar esas cantidades sin la anuencia del presidente de la República? A ver, los grandes, obviamente, con conocimiento de las autoridades superiores, los otros son miles. Sí, pero los que nos importan ahorita son los que ya sabemos quiénes son, porque hay una lista de los que abrieron juicios para que su identidad no se sepa, y ahora se sabe porque se sabe que se abrieron los juicios. Es decir, sin lugar a dudas, hay que meterle mano. Sin lugar a dudas. Hay que meterle mano al problema de elevación fiscal generalizada. Hay que metérselo mano. Uh-huh. Es decir, buena parte de los problemas del país son por las deficiencias de la propia Secretaría de Hacienda. No ha tenido capacidad para financiar las nuevas responsabilidades que el gobierno federal ha adoptado. Es un tema de capacidad. Es un problema de capacidad. ¿Y cómo se resuelve eso, Francisco? Bueno, se resuelve en primera etapa recortando gasto. En segunda etapa, quitando los beneficios y privilegios fiscales. Y en tercera etapa, yo creo que sí es necesario, revisando el sistema fiscal mexicano. Ni más ni menos, pues aquí están los temas principales de lo que está pasando en México. Hemos hablado contigo de el PRI, de su dirigencia nacional, de tu oposición a que llegue el gobernador de Campeche, porque eso significaría la extinción del PRI. Estás planteando tu mirada de lo que está ocurriendo y tu frase de deseo que renazca el país, asociada a procesos judiciales que pueden, si esto sucede como lo platicamos, pues generar maxi procesos en donde la clase política mexicana de los últimos años podría estar en picota judicial un día de estos. Sí. Sí. Con eso me quedo. Sí, y yo con la plena convicción de que tú no puedes pensar a llegar a estadios superiores si no pagas el costo de ello. ¿Y hay que pagar ese costo? Hay que pagar ese costo. ¿Qué puede pasar? Supongamos, déjame cerrar con este ejercicio imaginativo al que te invito. ¿Qué puede pasar en México si se jala la hebra del caso Agronitrogenados, el caso de la estafa maestra? ¿Qué lista hacemos, Francisco, de lo que ya la prensa en los últimos años ha investigado y está ahí a la luz de todos en algo que no ha tenido repercusiones judiciales? ¿Qué pasaría si, como dijo ayer el gobernador Corral, traen aquí a César Duarte y se destapa
judicialmente la operación Zafiro, financiamiento a campañas políticas vía dinero federal, vía dinero de los estados, en fin, los gobernadores, los exgobernadores, si eso ocurre y hay un maxi proceso donde va a ser difícil que alguien apague la luz en el ámbito político, ¿qué tipo de fenómenos podría haber? ¿Qué tipo de inestabilidad, que es a lo que le preocupa al presidente, puede haber? A Perú, Perú sigue su vida, ¿no? Perú tiene ahí un espectáculo impresionante y los peruanos siguen trabajando y viviendo y el país existe. Y no un presidente brasileño que se suicidó enfrente de la televisión. Sí, a ver. ¿Peruano? ¿Alan García? No. ¿Estás hablando de otro caso? Brasileño. Sí. Sí, a ver. Los avances de los países, las luchas de los países, se dan permanentemente por gentes que desean y reman para que vaya para adelante y gente que desea y reman que el país vaya para atrás. Bueno, yo estoy del lado de los que reman que el país vaya para adelante y que estoy consciente que eso implica costos, que hay que administrarlos, etcétera, pero va a implicar costos, Carmen. Indubitablemente, necesariamente. No podemos llegar a un estadio mejor sin pagar costos sobre ello. Y no hay que tener miedo frente a ello. No hay que suicidarnos por miedo a la muerte. Pues me quedo con esta frase, Francisco, invitándote a seguir platicando en este momento. Gracias, un Carmen. Hombre como Francisco Labastida Ochoa, ¿de qué manera puede ayudar en esta 4T que le llama el presidente? En lo que me pregunten, estoy dispuesto a servir. No quiero que le vaya mal a este gobierno ni mal al país. Ahí está, Francisco, hablemos más.